Un positivo inicio ha tenido en el periodo de pagos en los permisos de circulación de vehículos particulares, febrero-marzo 2020, medida que el municipio de San Antonio espera que se siga manteniendo en buen balance. Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes del litoral y sus alrededores a pagar sus permisos en San Antonio, con el fin de reconstruir, reparar y mejorar las condiciones de la ciudad puerto. Omar Vera, alcalde de San Antonio, expresó su llamado de la siguiente manera. Queremos invitarle con mucho cariño, con mucha consideración, para que usted privilegie su casa, que es San Antonio, y saque su permiso de circulación aquí en el municipio. Ello nos permitirá tener recursos orientados justamente a reconstruir, a reparar y a mejorar las condiciones de la ciudad y, por supuesto, los sectores poblacionales. La petición del municipio a través de la Dirección de Tránsito y Transporte Público es a quienes paguen el permiso en estas y otras comunas de la provincia puedan efectuar el trámite en San Antonio, con la idea de que los recursos irán en directo beneficio a los sanantoninos y se evidenciará en indispensables obras sociales. Ernie Muñoz, directora de Tránsito y Transporte Público, comentó más detalles sobre el tema. Nosotros vamos a estar acá en el edificio consistorial, ya estamos trabajando en horario hasta las 5 de la tarde, para que la gente pueda sacar su permiso de circulación, y ya a partir del 12 de marzo y 1 de marzo aquí en la municipalidad vamos a estar trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en un horario que también a toda la gente le acomode. Algunos puntos de venta que tenemos hoy día son edificio consistorial, municipio conocido por todos, vamos a estar en Home Center, vamos a estar en el supermercado El Líder y también vamos a estar hoy día en Yoyeo, en lo que es la Casa del Departamento de Cultura. San Antonio contiene la mayor población de contribuyentes en el litoral central, por lo que se espera superar los 23.049 permisos de circulación alcanzados el año anterior. Los puntos de atención para realizar el trámite el mes de febrero son el edificio consistorial, Ventanilla Única Municipal, y en marzo Mall Arauco, Home Center Sodimac, Supermercado Líder y Departamento de Cultura, de lunes a viernes desde las 8 y media hasta las 14 horas y de 15 a 17 horas, mientras que los sábados la atención será desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas.